Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar el Bullet Journal del mes de mayo. Para este mes he decidido hacer una temática de tulipanes y conejitos por la primavera. Y bueno, como primera página tenemos el calendario, un pequeñito. Tenemos la página principal. Y bueno, ya me fui de una vez a la planificación mensual por días. Aquí tengo, hice este diagrama de cuadros. ¿Okay? Es diferente al del mes pasado. Y bueno, aquí tengo las dos primeras semanas. Realmente lo hice muy rápido porque me atrasé. Porque como les he contado, mi teléfono estuvo en reparación. Entonces no contaba con algo para grabar, pero quería traerles los videos con más frecuencia como antes. Esta es la tercera y cuarta semana y la última semana. Aquí es el monthly tracker. Ok, aquí voy a poner gym, que ahorita vamos súper bien. Voy a ponerle aquí los números y voy a ir marcando los días que he ido al gym. Ok, ahorita vamos. 1 y 2. Así lo voy a hacer este mes. Todavía me falta remarcar aquí y hacerle más detalles. Este es el Meal Planner, que es algo muy importante para mí. Ya ven que aquí ya he anotado algunas cosas como fechas festivas, a ver si algunas comidas inspiradas en estas festividades. En el mes de mayo tenemos muy importante el Día de las Madres. Aquí en México lo celebramos doble porque aquí se celebra el 10, que cae el viernes, y el internacional es el domingo. Así que tenemos dos celebraciones del Día de las Madres y tenemos el Día del Maestro. Y bueno, hasta aquí eso es lo más importante. No he hecho otras cosas como el presupuesto y las cosas del ahorro, porque no lo he terminado. Ya anoté aquí unas citas que tengo. Les cuento que también fuimos a ver la película de Garfield en el estreno para el día del niño y sacamos a los niños, les di unos regalitos y se los voy a poner en un clip a continuación. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete, comenta y nos vemos en un nuevo video. Bye. Pero las niñas grandes y los niños grandes no nada. Gracias. Feliz día. Gracias. ¿Y para ti, papi, no hay nada? No. Feliz día. Feliz día. ¿Qué pasó? Cuidado. ¿Estás bien? Feliz día, señor Calzoncillos. Gracias. ¿Cuántos dulces? A ver. Ah, no importa. Es como un huevo Kinder. Parece. ¿Anda? Voy a hacer esto. No se los vayan a comer todos ahorita de una sola jalada, ¿eh? Que después se les da dolor de estómago. Ya. No puede. No puede. Está difícil. Está duro. A ver. No, yo puedo. No, no. Lo vi y nada más había uno. De suertita. Ay,
¿Quieres que te ayude? Sí, ya, ya. Se ve rico. El chocolate. Con vainilla. ¿Cómo a ti te gusta? Es lo que no le gusta. Y no se desperdicia. Me busqué. Ya va, que luego sale volando, o sea, me... ¿Puedes? Ah, no, Diego. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Como la cucharita para comer, me imagino. Tremenda cuchara. Pero, aprende. ¿Ya? Para los niños grandes y las niñas grandes lo trajeron, ¿verdad? Ya. Ah, están tragando dulce. Bueno. ¡Oh! Mira, un mini Sonic. Salga. ¿Y el pago boleto completo? ¿Y los ojos? Con las niñas y los niños. Aquí están. Gomitas. Son las patas que están. Paquetas. ¿Al primero o meteré? Ah, mira, hay varios personajes. ¿Cero? Aquí está. Mira. A ver. Le salió Sonic. Qué suerte. ¿Qué es el más raro? Bueno, sí. Probablemente. Qué suerte. Tuve suerte que me salió el Sonic. O como le dicen mis amigos, el ñanic. Ay, sí se encaja bien. Es que no sé cuál meter primero, los ojos o la... Los ojos. Sí, se ve los ojos. Así se ve raro. Imagínate ver a alguien que hiciera esto. Este es tu Sonic. Ah, imagínate que te vendieran eso. ¿Qué pasó? Nada, a ver. Ya, ya metí lo carne. Claro, los ojos. Ahora debe ser más o más difícil. No, no entra. A ver. Los llaveritos de Odie.